¿Qué tal, amigos? ¿Cómo anda la cosa? Su Guardián, estamos de vuelta. Sí, señores, como vieron en el comienzo, una pequeña demostración de lo que trae la mod Nether mejorado, sugerida por... Ahí está el compañero Mario Ponce Ochoa, un saludo cordial y muchas gracias por la mod. Esta mod está disponible para Forge y Fabric. La versión que traigo hoy es Fabric. Si no tienes idea de cómo instalar Fabric, arriba va a aparecer una notica súper interesante de cómo hacer eso. Bueno, ahora, como verán, tenemos dos páginas súper elegantes, o pueden aparecer más a futuro, de un montón de objetos decorativos, la gran mayoría. Tenemos comidas, herramientas y algunos enemigos y monstruos pacíficos que podemos encontrar en el Nether mejorado. Esta estructura que estamos aquí es una estructura que se genera en el nuevo Nether mejorado. Miren esa inmensidad. No he construido absolutamente nada, simplemente busqué la estructura en el mundo, en el Nether. Como verán, es súper inmenso. Miren, yo estoy aquí en este puntico y el mapa es inmenso, o la estructura en general. No la he investigado todo, así que usted, con tiempito, cuando entre en la mod y se pongan a jugar, va a encontrar esta estructura en el Nether, tanto los biomas que vieron y más. Eso depende de la versión. En la 1.16 trae más cositas, pero yo le traigo la 1.15.2 para no meternos con tanto problema para instalar Fabric. La 1.15.2 funciona perfectamente. Voy a explicar un par de mecánicas, no voy a explicarla toda, ya usted tiene que descubrirla y descubrir qué puede haber en esta super ciudad inmensa en el Nether. Listo. ¿Cobran? Tenemos un material súper especial que es el Cinacite Ore. Ahí está. Se encuentra un montonazo de en el Nether, en cual, casi en cualquier capa. Hay 3%. Con eso podemos hornearlo y nos dan el Cinacite Ingot. Y con esta maravilla podemos hacer cositas, balde, hachas especiales, herramientas, armadura, decoraciones. Miren, ahí está. Y cositas mejoradas con madera, que es la madera especial que hay aquí en el Nether. Hasta el escudo podemos hacer si queremos. Tenemos este pequeño drop cinacite. Con varios cinacite hacemos este bloque, lo horneamos, nos da otro bloque y podemos hacer decoraciones y herramientas. Listo. Aquí tenemos la herramienta, tenemos un horno especial, pero un momentico, aquí tenemos un horno especial, el Nether Furnace, que hace con Netherrack. Funciona como un horno normal, incluso podemos encontrarlo por ahí en alguna que otra capa. Seguro es la capa del mapa de la estructura esta. Tenemos el Cinacite Forge. Esta sí es especial. Necesitamos los bloques especiales. Ladrillo, el Nether. Esta trabaja al doble de velocidad que un horno convencional. Tenemos un yunque. Miren. Así luce. Vamos a ponerlo en el mundo. Vamos a poner las cositas en el mundo. El yunque por aquí. Vamos a colgarlo por aquí. Un yunque tal cual, decorativo y súper elegante. El horno. Y el otro horno. No hay pierde. Normalito, funcional, ningún beneficio, y este trabaja el doble. Aquí tenemos el estante de pociones especiales que trabaja con más pócimas, porque ahora está en desarrollo. Pero podemos hacer algo, extraer ciertos recursos. Podemos encontrar estos barril cactus especial. Si no queremos ir a la tierra a buscar agua, lo colocamos aquí y tenemos agua. Deja que eso siga trabajando. Listo, no hay pierde con estas herramientas. Ustedes ya tienen que trabajarla. Hablando de herramientas, aquí están Cinacite Pick con la madera especial del Netherite. Este tiene un pequeño truquito. Vamos a ponerlo creativo. No, necesito creativo para romper bloques, nada más. Ya está la próxima. Usted la puede encontrar en el Nether. Ahí están los frascos de agua. Listo. Usted puede sacar agua aquí si no quiere irse a la tierra. Vamos a hacer un hueco aquí. Puede encontrar esta planta así. Sería como la caña de aquí. Netherite.
Si tratan de plantarla normalmente, vamos a hacer un hueco aquí, con clic derecho, no va a funcionar, necesita estar al lado del lava. Esto va creciendo. Se puede encontrar en diferentes altitudes. Miren la receta, ahí está. Podemos hacer cositas. Y hundimos de nuevo. Miren, ahí está. Carga, decoraciones y azúcar. Pero aquí sería como el azúcar del Nether. Ya, vamos a dejar esto como estaba. Listo. Esa es una de las mecánicas, recuerden. Seguimos. Los alimentos, miren, Black Apple. Una manzana, podemos coger la semilla y la semilla podemos plantarla en el Farla, la tierra especialísima que necesita alguien de almas, Netherrack y estalactite plant. Estas estalactite plant son otras plantas que podemos encontrar por ahí. Vamos a colocarla aquí en el mundo. Vamos a colocar una semilla, se me olvidó sacar la semilla. Seeds, ahí está. Tenemos varias semillitas, esos diferentes terrenos. Black Apple. Y colocamos aquí, podemos darle bone meal. Espera un par de segunditos, mira, va creciendo. Ahí está la manzanita, miren ahí. Después cosecharla y listo. Ya, no hay pierde. Se pueden cosechar diferentes, se puede plantar diferentes productos aquí en el Farmland. O sea, usar arena de alma, Netherrack, magma también para hacer eso, para hacer otros cultivitos. Ejemplo, aquí está otro. Ahí está el Magma Flower Seed en diferentes capas. Podemos encontrar en nuestro mundo, no hay pierde. Si lo cosechamos, nos puede dar un Magma Cream o varias semillitas. Miren, vamos a ponerlo aquí. Podemos encontrar esto así. Super Crecid. Miren, ahí está. Magma Flower Seed. Cuando cosechemos eso, nos puede dar magma. Vieron, súper interesante. Ahí está un árbol, Willow Sapling, Netherrack. Vamos a ponerlo por aquí, esto puede crecer. Colocamos esto y colocamos donde está el árbol, no sé si en arena de almas o en aquí. Vamos a darle, ahí está. Vamos a hacerlo crecer, no pasa nada. Miren, qué belleza, ¿no? Elegante. Ahí está, después lo quito. Así que usted puede encontrar todo eso en el mundo natural. No hay que hacer nada raro. Nada más estoy explicando algunas cositas que se pueden hacer aquí. Otra cosa que podemos encontrar son estas. Es el plan. Tenemos aquí una potera. Y creo que es Netherrack, sí. En la potera podemos colocar la poterita. Usted ya consulta la receta con alguien de armas. Y la mod raid para ver las recetas en Fabric. Clic derecho. Ya. Pero esta es el plan que... No me acuerdo el nombre en español, se me olvidó el nombre. Es peligroso si lo encontramos en otro mundo. Vamos a poner esto aquí. Miren, que está en partícula y si nos acercamos mucho. Veneno nivel 4. Ahí está. Listo. Una de las mecánicas. Ya, ahí está plantada por defecto. Usted ya al investigar la super ciudad va a encontrar un montón de mecánicas diferentes. Se pueden ver directamente aquí. Ya vimos este. Aquí está el Raspawan. Es la estatua de invocación de generación de salida donde aparecemos nosotros. Ahí está por defecto. Vamos a encontrar varias en las ciudades. Podemos llevárnosla y luce así. Si queremos guardar un punto en cierta parte, usamos polvo de piedra luminosa en la estatua. Your Spawn Point o punto de generación se ha guardado aquí. O sea que si me muero, voy a aparecer aquí. Miren. Por defecto, las estatuas están aquí ya ubicadas en la ciudad. Usted puede quitarlas si usted quiere. A ver, ya para terminar, en la última parte, vamos a invocar los NPC, los enemigos, las criaturas que se pueden invocar aquí. Aquí, hacer espacio. Que revista, que revista, que revista, que revista. Bien, bien. Listo. Tenemos. La Firefly o Luciérnaga. ¡Mírenla! ¡Ay, qué bonito! Ilumina y todo. Son pacíficos. Estoy ahora, estoy en normal. A ver, normal. Pacífico, sí. Estoy pacífico. No son agresivos ni nada. Mírenlo. Ahí están de diferentes colores y suenan como mosca, lamentablemente. Ese sonidito no me gusta mucho. Nos alejamos un poquito. Tenemos esta maravilla, vamos a soltarla acá arriba. El
Hidrogen Jellyfish. A invocar una cosa de esta. Miren eso. Si le pegamos, explota. Así que tengan cuidado. Mira, ahí está una de las construcciones. Súper gigante. Miren, esto es en realidad súper gigante. Y por último, vamos a poner esto ya en fácil. La horrible criatura, el Naga. Feo, ¿no? Horrible. Podemos encontrarla por ahí. Así que ustedes se divierten con esa cosa. Vamos a quitar el sonido que no me gusta para nada de esa cosa. Miren, como les digo, los ejemplos. Aquí ya nos hacen el favor y nos van mostrando las cositas. Miren, este cactus es especialísimo. Aquí están maticas y demás. Nos vamos aquí. Ahí están las luciérnagas por la lava. ¿Dónde estaba? ¿Dónde? 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 Aquí estaba el árbol. Miren, eso viene por defecto. Si nos vamos de este lado, cerca de la biblioteca, vamos a encontrar una mesa de encantamiento. ¡Oh, qué maravilla! Decorada. Si nos vamos acá arriba, vemos más mecánicas. Miren. Plantitas en las poteras. Y tierra Farland con Warseed. Meter War. Vamos para abajo, para abajo. Y si nos vamos del otro lado. Ahí está, otra mesa de encantamiento. Si necesitamos más decoración, súper elegante. Miren esa maravilla. Decoración y más Netherwar. Así que dentro de esta ciudad podemos encontrar un montonazo de cosas. Ya a ustedes les queda de tarea hacer eso, investigarla. Miren, es súper gigante. ¿Qué puede haber aquí adentro? ¿Ah? ¿Qué puede haber? Un par de escaleras. Oh, ¿qué habrá allá? ¿Habrá tesoro? Usted ya le toca descubrirlo. La idea no es mostrarle yo todo. Esto es una pequeña review. No es un tutorial 100% de que trae la mod. Pero ya esto es para que tengan una idea de lo que se van a encontrar cuando instalen Nether. Better Nether. Listo. Eso es. O Nether mejorado. Ya. Eso es todo. Así que, compañeros, nos vemos próximamente. Se cuidan. Chaito, dijo Mochito. No se te olvide darle like. Suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente a todo mi nuevo contenido y por último, comparte con todos tus amigos en tus redes sociales favoritas para que estén al tanto de lo que hay en el canal. Así que nos vemos próximamente, compañeros. Chau.